Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy muy emocionada porque os traigo mi primer haul en el canal de bikinis. Y vaya si traigo bikinis, familia, porque mira esto. Mira la caja llena de bikinis y bañadores que traigo. O sea, una locura, estoy súper súper contenta porque hay un montón de bikinis diferentes, estilos, estampados, reversibles, en fin, me encantan. O sea, ya estamos en primavera, ya dentro de nada es verano, piscineo, playita, sol, necesitamos bikinis. Los desafíos se pusieron en contacto conmigo para proponerme hacer un vídeo, un haul enseñando sus bikinis y bañadores, así que aquí estoy yo. He elegido unos cuantos de su página web que vais a flipar porque son preciosos. He elegido algunos de los top ventas que son preciosos y seguro que me han encantado, porque hay un montón de estilos diferentes, entonces que seguro que algunos os gusta. Bueno, lo primero, si sois nuevos, bienvenidos a mi canal. En este canal tenemos vlogs diarios, reforma de nuestra casita, que mira, mira qué chulo. O sea, toda la reforma la hemos hecho nosotros, toda la reforma. Bueno, los que sabéis de canal sabéis que hemos sido papás hace poco, por primera vez, entonces grabamos el día a día, los avances de nuestro bebé, el parto, bueno, en fin, sus primeras papillas, sus primeros pasos y todas esas cosillas que seguro que os gustan. Que bueno, en fin, eso. Que si no se han suscrito, no esperéis más que suscribiros ya, que es aquí abajo y encima es gratis. Bueno, ya que estoy, me aprovecho un poquitín y os digo que hemos abierto una tienda online de decoración del hogar, ¿vale? Que sé que os encanta, porque con la reforma todos hemos hecho cosas chulísimas, como el mapa mundi y un montón de cosas guays que os encantan. Así que os dejo en la cajita y pongo un enlace directo a nuestra tienda online para que os paséis por allí y vayáis a ver las cosillas que vamos subiendo. Así que no me enrollo más y vamos a empezar con vídeo, dentro vídeo. Lo primero es que vienen con estas bolsitas que me encantan, porque yo luego lo que hago es utilizarlas. Bueno, claro, ahora como soy mami, pues entonces me viene genial cuando hago pedidos online y me traen estas bolsitas con cierre zip, porque de esta manera pongo ropita de mi bebé dentro para guardarla, y la que ya no está bien, pues para el próximo me la guardo. Bueno, vienen estas bolsitas de aquí. Todos los que he cogido son en talla S-1, que he cogido la M para probar de pecho y eso, a ver que, no sé, para ver que no me puse de pequeño o grande. Y ahora os voy a enseñar, mirad, este es el primero, ¿vale? Este es en color azul, este es así, en color azulito, hace como... tiene aquí el tacto, es así. Trae en la parte de dentro, trae el relleno aquí para quitarlo. Y la parte de aquí viene con dos tirantes. Y la parte de aquí viene este de aquí para hacerlo más grande o más pequeño. Y para abrocharlo, la parte de atrás, el cierre este que va así, ¿veis? Me voy a levantar para que lo veáis. Hacéis así y se queda cerrado. Este trae la braguita esta, que también es del mismo color, ¿veis? Es así, azulita. Me encanta, o sea, la calidad es buenísima, buenísima, me gusta mucho. De todas maneras, os dejaré en la cajita de información un enlace directo a cada bikini y bañador. Y aparte también os traigo un descuento, ¿vale? Que seguro que os vendrá genial por si lo queréis aprovechar. Vale, vamos a seguir con el siguiente, que es precioso. O sea, es que yo digo, son tan bonitos, mirad esto. O sea, este tiene una parte de un color y otra de otro. Vamos a empezar por la parte de la braguita. Que es así, o sea, es que es buenísimo. Mirad qué bonito. Hace como florecitas así, es blanco. Y si os fijáis, veis que hace como una forma de V un poco. Es que en teoría es como para un poco más de tiro alto, ¿vale? O sea, no es una braga que te queda así. Te la puedes poner así, pero lo suyo es ponértela así. A ver, yo me la he puesto y no es que quede... a mí no me gusta que quede muy exagerada para arriba, no sé. A ver, para gusto los colores y para estilos también. A mí no me termina de convencer, así que me lo pongo pues por la mitad. Ni muy arriba ni muy abajo. Esta es la parte de adelante. Y por atrás hace la braguita que, como os digo, no es de las anchas. Y la parte de arriba es así, en color rosita, palo, me encanta. Es que es precioso, de verdad, es chulísimo. Y este de aquí hace un nudo en medio, no se puede ver bien, pues hace un nudito justo en la parte de medio y es chulísimo. Este no lleva para graduar lo que es los hombros, pero sí que se puede graduar del nudo, porque el nudo se deshace, o sea, el nudo si lo abres se deshace del todo, entonces puedes abrochar todo más fuerte, más flojo. Eso es lo que me gusta, porque en cuanto me lo puse dije, madre mía, o sea, me viene súper pequeño. Pero por suerte lo abrí y ya me lo pude poner bien. Pero para que lo veáis así, o sea, este es súper recomendado, es uno de mis favoritos. Y como os digo, o sea, es que la calidad es buenísima. No es por hacerles mejor propaganda a ellos, pero... ya sabéis que soy completamente sincera, si no me gusta os lo diría. Y la verdad que me encantan y como os digo, o sea, la calidad es muy buena. O sea, es que alucino porque tienen precios súper económicos. Vamos a pasar al siguiente, que es este de aquí. Cogí este de aquí con la parte de arriba en color negro, porque lo básico siempre es un acierto. Entonces dije, bueno, pues voy a coger este
en color negro, mira. Este es de color negro básico, como os digo, pero me encanta. Los tirantes no se pueden graduar y la parte de atrás es de las que se cierra, como el que os enseño, como el primero que os he enseñado. Este, como os digo, se cierra haciendo clic. Así, o sea, súper fácil de abrir y cerrar. Y la braguita es esta de aquí, que es estilo así tropical. Me encantan estos colores verdes, que hace como hojas, no sé si se puede apreciar muy bien. Y la parte de adelante es esta y la parte de atrás es así. Vale, este es un traje de baño, un bañador, como lo queráis llamar. Y es que también me hacía ilusión pues tener algún traje de baño. Y cuando vi este dije, chulísimo. Mirad qué bañador más bonito, o sea, es precioso. Tiene estilo cebrado así, wow, o sea, es que me parece súper bonito. Este se gradúa de la parte de atrás, ¿vale? Con esto, con estos cordones que tiene aquí, bueno, los tirantes que tiene, pues se puede graduar para más fuerte o más flojo. Y la parte de atrás de la braguita es más anchita, entonces cubre más parte del trasero. Y puesto queda monísimo. O sea, ya os digo, ahora mismo no estoy en mi cuerpo ideal porque acabo de ser mamá y no he tenido tiempo. Dylan es súper demandante, solo quiere brazos todo el día, de verdad, y no tengo tiempo de ponerme a hacer ejercicio. Quise empezar, pero al final lo tuve que dejar y duré una semana porque no me daba la vida para más. Última hora que hemos abierto la tienda online y la reforma y todo, no tengo tiempo. Pero bueno, vamos con el siguiente, que este bañador es reversible y este es en color blanco y negro, mirad. Este hace tipo mármol así. Mirad qué bonito. Está súper chulo. Veis que la parte de aquí queda como un poco así porque trae el protector este, ¿vale? Pero cuando lo quitas se queda normal, ¿eh? Es simplemente el protector pues de higiene que tienen. La parte de atrás es así. Y luego, como os digo, es reversible. Y se queda con los puntitos así de color negro. Me encanta. Y la parte de arriba es así. Esta de aquí no se puede graduar, ¿vale? Ni de los tirantes ni de aquí. Entonces me viene pequeña y veréis que no os lo enseño en el vídeo porque me viene pequeña y no me cabe. Pero este queda monísimo, monísimo puesto, de verdad. Vamos a pasar con el siguiente. Y el siguiente es este bikini de aquí que me tiene enamorada también. Es de un color más así mostaza, ¿vale? Pero que si estás morena tiene que quedar de bien. Madre mía, cómo tiene que quedar. Me encanta la parte de arriba de este bañador, cómo queda puesta. O sea, si tuviese que tocar de tirantes o algo, no haría falta porque me viene, o sea, súper cómodo. Es chulísimo, mirad qué bonito. Este hace, a ver si puedo enseñaroslo, ¿vale? Mirad, este hace como rayitas. Así, este hace un nudito aquí y dos botoncitos en la parte de adelante. Y queda monísimo, de verdad. Es súper cómodo, me encanta. También trae un poco de relleno aquí. Y es que es buenísimo. Y la braguita es exactamente igual, ¿vale? Con las rayitas estas que hace. Es como de tiro así más alto. ¿Lo veis que hace como una V más pronunciada? La parte de atrás es estrechita así. Y así es la parte de adelante. Vamos a pasar al siguiente bañador, que es este de aquí. Bueno, tengo que decir, si cuando vi este traje de baño en la página web, me encanta, es de rayas así, mira, qué cosa más bonita. Pero no me imaginaba que quedaría tan provocativo. Pero bueno, para ponérmelo por mi casa y eso sí que me lo pondré. La parte de adelante es súper pronunciada. No es que quede el pecho pues muy descubierto, pero de los lados queda como más descubierto así. Esto sería la parte de atrás para que lo veáis. Y la parte de adelante tiene un corte demasiado alto, entonces como que no cubre mucho esta zona de aquí, deja bastante al aire, entonces como os digo, pues lo veo demasiado provocativo. Vamos a pasar a otro bikini. Y este de aquí sí que lo he cogido en talla M para probar a ver qué tal me iba. Y de braguita tengo que decir que la braga tengo que decir que me está grande, o sea, la braguita me está grandecita, entonces para mí el suyo sería la talla S. Pero la parte de arriba sí que me estaba mejor. Este es así, hace como cactus, ¿vale? Es reversible, o sea que te lo puedes poner de color verde si quieres. En la parte del culete hace como una rayita aquí así. Y la parte de arriba sí que no es reversible y es así. Y es más palabras de honor tipo así, que también es súper bonito. Aquí tenemos este bañador, ¿vale? Que es como de un color marroncito así, hace flores. Y es súper, súper bonito. Lo cogí para tener en otro color diferente, que no fuese el típico amarillo, rosa, negro. No sé, para cambiar y tener un estilo diferente. Y también es súper bonito. La espalda es descubierta, así, ¿veis? Hace los tirantes estos de aquí. Esto es la braguita de la parte de atrás, ¿vale? Que es anchita, no es muy estrecha. Y así es. Y vamos con el último bikini, que es este de aquí. Este es el único que he cogido en color gris, ¿vale? Y es la parte de arriba, es así, o sea, no tiene ni tirantes ni nada, ¿vale? Es en color gris y blanco, que hace como esta tela así. Aquí arriba hace como apretadita, así, súper bonito. Este trae relleno, como os digo, que también se puede quitar. Y esta es la braguita, que esta es una braguita normal y corriente de las anchas. ¿Veis? Está súper bien, la tela es de estas así de bañador.
Y este también queda precioso puesto. Bueno, y estos son todos los bañadores y bikinis que os tenía que enseñar de Zaful. Me encanta, o sea, yo digo, la calidad te he flipado porque es buenísima. Y los recomiendo un montón, de verdad, ¿eh? O sea, tiene un buen precio, rápido en llegar, un 10. Os tengo que decir que la talla, por si tenéis dudas o algo, yo por ejemplo llevo de pantalón una 36 y de camiseta llevo una SXS, depende de la marca y eso, pero soy una XS o una S. Y de momento todas me han ido bien, como os digo solamente uno, pues la parte de arriba me ha ido mal, pero la parte de abajo me iba bien, entonces un poquitín así. Pero bueno, es que la mayoría me han ido bien. Como os he dicho antes, en la cajita de info os dejaré un enlace a cada producto por si queréis echar una ojeada. Y también os dejaré un descuento por si lo queréis aprovechar. Y nada, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este vídeo. Que le deis un like gigante si os ha gustado. Y si os suscribís, nos vemos en el próximo vlog. Bye.